ustedes. Yo soy Abraham, un técnico de los del Paje Motos. Hoy en este pequeño evento estamos realizando lo que es el free check. ¿Qué significa el free check? Es la revisión de la moto de los 10 puntos a cordonar que normalmente debemos revisar antes de salir a rodar. En este caso estamos cambiando lo que es el aceite. Vamos a hacer lo que es el cambio del aceite, el cambio de la bujía. Se le van a checar todo el tornillaje del motor y posteriormente pasaremos a checar lo que son los frenos. Estos frenos son los puntos o los 10 puntos más importantes que tenemos que realizar en este momento para que la moto ande al 100, por así decirlo, ¿no? Antes de tener cada rodada, es lo que se les comenta o se les platica que lo tengan que hacer y que lo tengan muy en cuenta, porque pues es su seguridad más que nada. Y pues para que el viaje salga todo bien, pues hay que llevar todas estas recomendaciones en cuenta. Para empezar, lo de que es el cambio del aceite, pues hay que llevarlo a una agencia o una persona que realmente esté certificada por no sé, la marca de la moto que ustedes tengan. En este caso, su servidor es un técnico registrado por Yamaha. Trabajamos lo que es en el Paje Motos. Y en este evento, lo que es el free check, pues vamos a revisar los 10 puntos que debemos de revisar a diario o a cada salida de rodar. Más que nada, pues por su protección de ustedes. Empecemos con lo que es el ajuste de las que son las balatas, el ajuste del frenado. Este frenado es el 90% de tu seguridad en un frenado de repente continuo o muy, muy brusco. Es lo que te va a salvar la vida. No sabemos en qué tiempo, en qué momento puedes necesitar de aquello, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta y checarlo precisamente que esté súper bien apretado. Tú lo puedes checar aquí en este momento. Nosotros hacemos esta maniobra donde echamos la palanca hacia atrás y empezamos el apriete. ¿Sí? Posteriormente, para terminar de revisar, checamos aquí que la moto frene bien. Ese es uno de los puntos más importantes, lo que son los frenos. Posteriormente pasamos a lo que es el chequeo de la cadena. La cadena tiene que tener un ajuste correcto, ni estar muy apretada, ni tampoco estar muy, muy floja, no muy guanga, como le dicen. Este movimiento es normal, ¿sí? Es un movimiento que debe tener la cadena para que la cadena funcione al 100 y la tracción de la moto sea correcta. Posteriormente pasamos a lo que son las balatas de enfrente. Únicamente se le checa el frenado, lo que hace con las palancas. Con las palancas y que el nivel del aceite esté en su posición. Este tipo de moto lo trae en la parte de... Pues cuando nosotros la enderezamos, inclusive trae hasta una marca donde viene el nivel del aceite. Eso quiere decir que está perfectamente bien y la moto no nos va a fallar para nada. ¿Sí? Checamos lo que es el apriete de toda la tornillería para que no haya ninguna fuga de líquidos, para que no tire ningún tipo de aceite. Si nosotros percatamos de eso, inmediatamente pasamos a apretarlo para que la moto esté al 100. ¿Sí? Esos son los 10 puntos importantes que hay que nosotros seguir, que nosotros hay que checar diariamente. También lo que son las llantas, que estén con la presión correcta, dependiendo la cilindrada, dependiendo la moto que tú traigas, es la presión de la llanta que debes de tener. Bueno, amigos, esto fue todo. Estamos a sus órdenes. Cuando gusten, aquí los esperamos. Y posteriormente, dentro de un año, tendremos más eventos, tendremos más ocasiones de vernos y les explicaremos más a detalle. Esto fue todo. Un gusto, canales. I remember you.